En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Bienvenidos sean todos a nuestra celebración de la Eucaristía y saludamos a los que se unen a nosotros a través de nuestra señal del Canal 13 o de cualquier otro medio electrónico. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios nuestro, que constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote, concede a cuantos Él eligió como dispensadores de tus misterios permanecer fieles en el cumplimiento de su ministerio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito: Él casa a los sabios en su astucia. Y también, el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. ¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacrum? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. El Señor es la tierra y cuanto la llena. El Señor es la tierra y cuanto la llena. Aleluya, aleluya. Pescadores de hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genezaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echa las redes para pescar. Simón contestó: maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Meditaba sobre la carta a los Corintios, se nos presenta, hemos comenzado a leer la primera carta de San Pablo a los Corintios, ayer en el capítulo 3, hoy ya capítulo 4. Una carta sabrosita cada año cuando leemos la carta a los Corintios, pues vemos
las dificultades que habían y las correcciones que trata de hacer San Pablo a esta comunidad, que por su localización, por su gente, era una comunidad diversa, una comunidad que muy probablemente en su mayoría venía del paganismo, conversos al cristianismo, y que por lo tanto fueron creciendo en las enseñanzas de los apóstoles sobre Jesús. Inicialmente San Pablo, cuando comienza y funda la comunidad, pero luego más tarde otros vinieron y predicaron y continuaron con el trabajo en la comunidad. De ahí que en el momento en que San Pablo escribe la carta, hay unos conflictos a los que él hace referencia con respecto a aquellos que son miembros de la comunidad y piensan que son discípulos o de Apolo o de Pablo o de Pedro. Y entonces comienza, entre otras cosas, San Pablo a corregir esto. De hecho, al final de la lectura de hoy nos decía: no se gloríen de los hombres. Así terminaba. Que nadie se gloríe de los hombres, pues todo es de ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el fruto, todo es bueno, todo es de ustedes, y ustedes de Cristo, y Cristo es de Dios. Así que venimos ya trabajando ese conflicto. Y de ahí que hoy, de alguna manera, esta lectura nos habla de una virtud, la virtud de la humildad, porque nos está diciendo que si alguno de ustedes se cree sabio de este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio, y la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, etc. Y pienso, sí, que nos habla acerca de la humildad, de lo que nosotros podemos reconocer con respecto a cuánto sabemos, cuánto conocemos y quiénes somos delante de Dios. Este es un tema más complicado de lo que pensamos, ¿verdad? San Pablo está diciendo, aunque sepas, hazte necio. Y este es el punto, la persona que es sabia, no solamente aquel que conoce datos de cosas, sino que tiene sabiduría, que puede hablar acerca y se desarrolla en la vida y aprende, no solamente de forma intelectual, sino también a través de la experiencia, reconoce que por más que sepa, siempre sabe poco. Lo de aquel filósofo que decía de la filosofía antigua: solo sé que no sé nada. Él, recuerdo un profesor de filosofía que me decía, y podía decir eso porque sabía mucho. Solo cuando se sabe mucho, se dice: no sé nada, todavía tengo mucho por aprender. Mientras que la ignorancia crea lo contrario, el ignorante cree que se lo sabe todo. Y por eso usted se encuentra con mucha ignorancia en medio del mundo. Y por si acaso, así somos, así somos. Yo quiero que usted se pregunte lo siguiente. Cuando usted, viendo las noticias, ha visto a alguien que le pusieron un micrófono delante en la calle, le preguntaron sobre algún tema y esa persona contestó: fíjate, no te puedo contestar sobre eso porque yo no sé lo suficiente sobre eso como para dar mi opinión. ¿No? Todo el tiempo, sobre cualquier tema, opinamos como si fuéramos expertos en el tema. Del tema que sea. Yo recuerdo cuando los temblores y los terremotos. Oye, todo el mundo era ingeniero. Todos éramos expertos en columnas cortas. Expertos. En el COVID. Todos éramos expertos en vacunas, en cómo prevenir, en qué hacer. Y hablamos como si fuéramos expertos. Y no digamos ahora que ya estamos en el tiempo este de la política y todos somos expertos. Todos somos expertos de todos los temas del capitalismo, del socialismo, del comunismo, de quién es quién, de lo que pasa en todas las naciones. Somos expertos, o sea, hablamos como expertos. No es que lo seamos porque efectivamente no lo somos. Pero el punto es que cuando comunicamos y hablamos, hablamos como si lo fuéramos. Más aún, eso impide, de hecho, el diálogo fructífero que ayude a crecer, porque no nos escuchamos. Todo el tiempo estamos dando datos, pensando que el nuestro es el verdadero y tratando de convencer al otro de que lo que yo estoy diciendo es lo que es. A lo mejor está mal, pero yo como quiera lo voy a tratar de convencer y no voy a escuchar el argumento del otro porque ya yo asumí que sé. El punto es que esto que San Pablo nos trae en la Carta a los Corintios es actual
y siempre es presente y está más cercano a cada uno de nosotros de lo que pensamos. Sobre esto podemos hacer un buen examen de conciencia, cada uno de nosotros. Piense en sus conversaciones del día de ayer. ¿Y cuántas veces en esas conversaciones usted le dio la razón a alguien? Y dijo, fíjate qué cosa, yo estaba mal y tú estás bien. Algo tan simple como ese. Haga el examen. ¿Cuántas veces le dijiste al otro, tú tienes razón? Y vas a ver que nos da un trabajo, todo el tiempo pensamos, es un problema de ego, ¿verdad? Es un problema de que es como si nos, a pesar de que podemos decir, y lo decimos con frecuencia, todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos nos podemos equivocar, ¿eh? Lo decimos, pero al final todos nos podemos equivocar menos yo. Son los demás los que se equivocan. Y cuando entonces por fin me demuestran una equivocación, un error, un fallo, me demuestran que hay algo sobre lo que yo no sé, pues en lugar de decir, oye, gracias, porque yo sobre eso no sabía, termino, ya me siento terrible y me siento mal porque no soy tan poderoso como pensaba que yo era. San Pablo hermosamente nos está diciendo, al final, Dios te va a sobrepasar, o sea, no hay forma de que todo lo explique. Esto lo dan también los años, esta sabiduría también como que crece con los años. Esos momentos en los que uno puede mirar esa grandeza de un Dios que sobrepasa y de que todo lo que damos son explicaciones. Yo les voy a dar un ejemplo sencillo. La iglesia a través de la historia ha buscado la manera de explicarse los misterios de Dios. Eso es la teología. Es que nuestro entendimiento quiere saber y quiere explicar. Y quiere explicar cosas que nos sobrepasan. Así es en el mundo de lo físico y así es también en el mundo de lo espiritual. En el mundo de lo físico, pues hay un lenguaje para poder explicar las realidades físicas y ese lenguaje son las matemáticas, no es otro. Si usted está colgado en matemáticas, usted le va a dar mucho trabajo poder explicar las realidades físicas. Las realidades físicas se explican con matemáticas. Ese es, te lo dicen, es el idioma del universo y es el idioma de la ciencia. Detrás de todo hay números. Números que te van explicando por qué las cosas actúan de una manera o de otra. Tanto así que todas las computadoras hablan en números también. Ese es su vocabulario, esa es su manera de comunicarse. Nosotros así también cuando nos aproximamos a las realidades espirituales, también las queremos poder explicar. Claro está, en el mundo de lo físico podemos experimentar y experimentando pues sabemos. Y haciendo experimentos en distintos lugares, distintas personas pueden llegar a las mismas conclusiones y decir, pues fíjate, esto que tú planteabas como una hipótesis es verdadera. Lo hemos comprobado. En lo espiritual tenemos la Sagrada Escritura, tenemos la experiencia humana y tenemos la iglesia que nos guía con la acción del Espíritu. Y en medio de esto va tratando de explicar. Todo esto se los digo porque algunos de nuestros misterios son explicados a través de la historia con palabras que nos hemos inventado para explicar un misterio. Como por ejemplo, cuando hablamos acerca de la consagración del pan y del vino en la Eucaristía, nosotros decimos que eso verdaderamente se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor, aunque siguen manteniéndose las especies sacramentales. Es decir, parece pan, parece vino, sabe a pan, sabe a vino, no es pan, no es vino, es el cuerpo y la sangre del Señor. Verdaderamente Jesús está presente. Como la iglesia lo explicó en algún momento de la historia, en la teología utilizó una palabra y la palabra es transubstanciación. Ave María, me cansé de decirla nada más. Transubstanciación. Y esto era una explicación con respecto a la realidad física que viene de la filosofía antigua que luego asumió un gran teólogo, Santo Tomás de Aquino, y al explicarle la realidad dice es que cambia la sustancia. Y entonces toda esta explicación es extraordinaria. Todavía el día de hoy se utiliza esa explicación. El punto es el siguiente. El punto es que para explicar las realidades físicas hoy en día, ya la ciencia no utiliza la realidad de sustancia, materia, sustancia, ¿verdad? Accidente, ya esas categorías no se utilizan. Porque se utiliza la matemática para explicar la realidad física. Así que yo sigo atado a un concepto. Y digo todo esto porque de momento uno viene hablando de la Eucaristía, usted hace un acto de fe y el acto de fe es Jesucristo está ahí verdaderamente presente.
Y entonces, pues nosotros de momento queremos parecer que sabemos mucho y decimos, pues claro, porque ha ocurrido la transustanciación. Ajá, ¿y eso qué? Pues que ya no es pan, que ya no es vino, que es lo que yo les acabo de decir. Exacto. ¿Cómo ocurrió eso? Todavía no sabemos. Sigue siendo un misterio. En algún momento lo tratamos de explicar lógicamente, pero sigue siendo un misterio. El punto es que si yo me ato a la palabra, y no entiendo que eso es una explicación, yo me ato a una palabra, cuando yo llego al misterio de Dios digo, pero es que lo importante es la palabra con que lo explique. Yo hago el acto de fe, y el acto de fe lo hago porque Jesús lo reveló y lo manifestó. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, lo hemos visto en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, y sabemos y conocemos, y que conste su presencia real, no depende de que yo lo crea. A veces, Él está ahí porque yo lo creo. No, Él no está ahí porque tú lo crees. Él está ahí porque es verdad, Él está ahí, aunque tú no lo creas. Muchos podemos estar en un templo, se celebra la Eucaristía, y de momento, está para el que él cree y está para el que no. Él está, punto. Es una realidad, es una verdad. De eso es lo que estamos hablando. Independientemente de que yo crea o no crea, Él se hace presente en la Eucaristía. Utiliza una palabra y esa palabra es adecuada para explicar eso. A lo mejor sí, a lo mejor no. Seguiremos profundizando, eso es todo. Cuando nosotros estamos delante de Dios y delante del misterio, podemos reconocer que todas nuestras explicaciones van a ser inadecuadas, porque sigue siendo el misterio de Dios, sigue siendo algo que sobrepasa, nos sobrepasa. Ah, ¿significa eso que no debo seguir investigando? No, porque así Dios no nos creó de esa manera. Dios nos creó con el deseo de conocer, de investigar, de profundizar en todas estas áreas, que no compiten unas con otras, sino que se complementan. Así que es importante nosotros, cuando hagamos este examen de conciencia, pasaba también el domingo pasado cuando Jesús nos hablaba de las cosas que salían del corazón, y les comparto a ustedes que ahora escuchan esta Eucaristía, mire esa lista, a ver cómo usted hace su examen de conciencia cuando se va a confesar, porque decía un montón de cosas allí, que estas son las maldades que salen del corazón del hombre. Una sencilla que salía allí, envidias. Yo soy confesor, yo escucho a mucha gente confesarse. Oye, en este país nadie envidia, porque yo no escucho a la gente decirme, padre, la verdad es que tengo una envidia de mi compañero de trabajo. Le tengo envidia a mi vecino, o le tengo envidia a aquel. Me dio piquiñita, le tengo envidia al otro. No lo decimos, no examinamos adecuadamente nuestra conciencia. Y con respecto a la humildad, ¿te crees que te lo sabes todo? ¿Eres capaz de reconocer que no sabes tanto como crees que sabes? ¿Eres capaz de darle a otro la razón? Entonces, esas son preguntas sencillas. En tu casa empiezas a hablar, allá el esposo, la esposa empiezan taca, 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 y no paran porque todavía no hay uno que diga, tú tienes razón. Padre, yo no sé por qué peleamos. Sí, por soberbio. Ahí está, San Pablo diciéndonos que somos capaces de vivir en paz y todo es nuestro cuando con humildad aceptamos al Señor y ya está. El Evangelio, me gusta el Evangelio para este jueves, porque a fin de cuentas los jueves también pedimos de manera especial por el aumento de vocaciones y por los sacerdotes. Hoy estamos utilizando la misa por los sacerdotes y este Evangelio es la llamada a Pedro, a Santiago y a Juan, dentro del contexto de la pesca milagrosa, con unos elementos que son bellísimos, ¿verdad? El Jesús que viene en el Evangelio de San Lucas, viene de estar en Cafarnaún, de curar y de sanar, entre otras cosas curó a la suegra de Pedro, eso ya se nos ha contado, y curó a muchos enfermos. Luego está también cerca del lago, ahí está predicando, llega al lago de Genezaret, sigue predicando. Y en medio de toda esa acción de prédica, pues hasta busca la manera de que se le haga más fácil poderse dirigir a las personas. Así que como tiene mucha gente alrededor, pues pide, se monta en la barca de Pedro, que la retire un poco de tierra. Esto va a hacer que Pedro esté muy cerca del Señor cuando Jesús está predicando. Este contexto visual lo podemos hacer, ¿verdad? De que si hay alguien que estaba escuchando bien a Jesús, era Pedro, porque Pedro está en la barca de él.
Y va reconociendo algo en sus palabras, va reconociendo en lo que está predicando, va reconociendo en lo que va diciendo. Y luego de las enseñanzas de las que no se nos habla, esto quiere decir que el evangelista quiere concentrarse en la experiencia de Dios, su providencia, de lo que está sucediendo, de las dificultades. Pedro ya había tenido la dificultad de la suegra enferma, ahora hay otra. Están trabajando y el trabajo no es productivo. Estar todo el día pescando y que no pesques es pasar pobreza, es pasar dificultades, es pasar hambre. O sea, él está teniendo un problema específico con respecto a la producción de su negocio. Allí está, y Jesús entonces ahora le dijo, vamos, las instrucciones dobles, rema mar adentro y tira las redes. Entonces estos pescadores ya estuvieron a la hora que se supone que se pescara. Ya estuvieron en el mar, ya habían tirado las redes, ya habían llegado a tierra, ya habían recogido las redes, ya las habían lavado, ya las habían doblado. Y entonces te dicen, vete de nuevo y tíralas. Si usted trabajara en la construcción, probablemente, y la gente, sé que hay gente de esos que trabaja en la construcción, esos llegan a las 5 de la mañana a trabajar, a mezclar cemento, con las palas, a hacer las cosas. Claro, porque buscan la hora menos pesada del día. Esa gente ya al mediodía, a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, ya acabó. Y después que acaban, ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Ellos no te dejan las palas y las cosas llenas de cemento. Así que les pegan manguera, lo limpian todo, porque si no, no pueden trabajar al otro día. Y todas las herramientas hay que dejarlas limpias para trabajar al otro día. Y ya, a las 3 de la tarde, usted imagínese a esa persona que llegue a la casa y de la familia le digan, fíjate que hay un saquito de cemento, ¿tú me lo puedes mezclar ahora? Cambio el ejemplo para que entendamos lo que significa, es que acabas de llegar y cuando llegaste, que ya tú no quieres saber el trabajo, te dicen que vuelvas. Trabajas todo el día en la computadora con números y cuando llegaste a tu casa, mira que hay un cliente que llamó a ver si le puedes chequear tal cosa. Tengo un amigo que es contable, ¿verdad? Y sale del trabajo, yo imagino que llega a la casa y le dice, mira, para que te chequees la planilla de fulano. Yo que ya no quiero que me hablen del trabajo. Rema mar adentro, ¿verdad? Tira para adentro. Las palabras de Pedro son hermosas, ¿verdad? Porque le explica, hemos estado toda la noche bregando, no hemos cogido nada, no hay. Pero por tu palabra echaré las redes. Nada, yo no estaba allí, obvio, pero pienso en distintas maneras en que uno dice las cosas, ¿verdad? Maestro, hemos estado toda la noche, no cogimos nada. Pausa. ¿Por qué pausa? A ver si él dice, pues está bien, olvídalo, vámonos. A lo mejor fue como que una pausita. Ok, por tu palabra, vamos a echarla. Porque a fin de cuentas, Pedro es el que sabe. Fíjense que lo que estábamos diciendo hace un rato de la primera lectura. Pues yo sé de esto. Yo sé de esto. Entonces, en este momento, hay que hacer algo que me manda hacer. Quien yo entiendo que no sabe de esto. De Jesús sabían que era el hijo de José, de María, el carpintero, etc. O sea, tu trabajo es otro, este es el nuestro, de esto tú no sabes. Pero aún así, por tu palabra, tú lo dices, y Pedro estaba escuchando y allá va, echa las redes. La pesca milagrosa denota, ¿verdad? Es la evidencia de que aquí hay alguien que llega con el poder de Dios. Y entonces hay este contraste, porque es la lucha en el interior de Pedro, es mi duda en el proceso. Y sin embargo tengo a alguien de santidad delante de mí, yo vivo con esta duda y esta dificultad, a pesar de que ya había curado a mi suegra, así que algo tenía que estar pasando profundamente en el interior de Pedro, de tal manera que se den las palabras de Pedro que le dice, apártate de mí que soy un pecador. Y entonces la llamada de Jesús a él y a sus compañeros, a los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Desde hoy serás pescador de hombres. Los evangelios son tremendamente humanos. Y vemos al Señor llamando. Pedro desde el principio hace una confesión de algo que es muy cierto y que Pedro se va a encargar de que nosotros entendamos que es verdad. Él es un pecador.
apártate de mí que soy un pecador. Y luego Él se va a encargar de que nosotros sepamos que Él es un pecador. Y así escucharemos frases extraordinarias de Pedro y escucharemos frases terribles de Pedro. Cada vez que llega el Viernes Santo y se tienen que leer los evangelios de la pasión, en cada Viernes Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Ramos, a mí me duele el momento en que los evangelios nos cuentan que Pedro negó a Jesús. Oye, todos ellos lo cuentan. Y entonces uno dice, a nadie se le olvidó. A nadie se le olvidó. Cuentan la pasión de Jesús. Y siempre que se cuenta la pasión de Jesús, hay que contar que Pedro lo negó. Hasta el último de los evangelios, el evangelio de Juan, lo cuenta también, cuenta las negaciones de Pedro. Volvemos, uno que no estuvo ahí, se tiene que preguntar, ¿y por qué ese énfasis en que aparezcan? Yo he llegado a pensar, invento mío, usted se lo cree, no tiene problema ninguno. Pero yo he llegado a pensar que cada vez que había el intento de escribir la vida de Jesús, Pedro seguramente dijo, no se les olvide que ahí tiene que aparecer que yo lo negué. Generalmente nosotros queremos esconder nuestros defectos y nuestras faltas, ya lo dijimos al principio. Yo imagino a Pedro diciendo, no, el que quiere escribir la vida de Jesús tiene que escribir que yo lo negué. Apártate de mí, que soy un pecador. Eso se lo dijo Jesús desde el principio. Pedro reconocía la santidad del Maestro y yo soy un pecador. Y eso es importante, y uno dice, pero ¿y por qué es tan importante? Es importante porque Pedro sabía que cuando querramos seguir a Jesús, nos vamos a topar con la duda, nos vamos a topar con nuestro pensamiento de si somos capaces o no somos capaces de seguirle y de cumplir con aquello que Él nos exige, que nos vamos a topar, nos van a temblar las rodillas. Y eso le pasa a cualquier cristiano que se tome en serio su vida de fe. Y le pasa a aquel que de momento siente en su corazón que el Señor le llama para la vida sacerdotal o la vida consagrada y piensa, yo seré capaz de hacerlo, yo no soy capaz de hacerlo porque yo soy un pecador. Y piensa que el ser pecador es lo que te hace incapaz. Pues el punto es que a este que le dijo al Señor, yo soy un pecador, y el Señor no le dijo, eres un mentiroso. No, eso yo sabía que era verdad. Es un pecador. Sí, tienes razón. Eres un pecador. Pues a este, al pecador, ahora ven que ahora vas a ser pescador de hombres. Ese es el amor misericordioso del Señor, que nos llama, que confía en nosotros, aun cuando nosotros, Él ya lo sabe, pero nosotros delante le decimos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Tú sabes que soy un pecador. Y así, pues yo necesito que este pecado sea ahora pescador, pescador de hombres, pescador de personas, que vaya en busca de los demás. Y con todo, sin dejar de ser el pecador que eres. Vas a trabajar, vas a luchar, vas a querer crecer en santidad, vas a querer dejar atrás el pecado, eso está claro. Vas a luchar para eso. Sigues siendo un pecador que tienes que reconocer con humildad. De la que nos hablaba la carta a los Corintios. Que el Padre bondadoso que nos ha llamado, nos conceda por su Hijo Jesús, por una parte, la sabiduría que procede de Él, que llega a nosotros si llegamos a Él con humildad. Que esa sabiduría nos haga reconocer que somos pecadores, pequeños, delante, a los pies del Señor, que al final quieren seguirle, queremos vivir según su voluntad. Amén. Amén. Poniendo toda nuestra confianza en el Señor, le presentamos nuestras peticiones. Para que la palabra de Dios, revelada por Cristo y predicada por la Iglesia, manifieste a los hombres la verdadera sabiduría, para que amándola la busquen, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la escucha, la caridad,
el perdón y la comprensión hagan posible la unidad de los cristianos, la comunión de los sacerdotes con el Papa y la convivencia fraterna de los discípulos de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los impulsados por el Espíritu de Jesucristo, todos los gobernantes del mundo trabajen por un mundo nuevo y para que con sabiduría busquen el bien común, la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que fieles a Jesucristo y a su Evangelio disfrutemos del don de la salvación y lo transmitamos a nuestras vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y de Ana Lidia Sánchez Díaz, Elisa Burgos Torres, Evelyn Otero Ruiz, Curtis Matis, Lucero y Edith de Jesús, Mandy Villafañe, familia Carmona Colón, esposo Sánchez, Terry Larson, Gael Concepción, María Paulina Batista, María de Lourdes Sierra, Bebé Mi Antoniette, Leonardo Correa, Nilda Lugo, José Sixto Dross, Gladys Batista, Stanley Pérez, Monín y Edith Rivera, María Luisa Coto, Irene Pérez, Islia Mejía, Turco Olmeda, Fernandito Batista, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, y de Rosa Iris Malavé, Isaura Soto Romero, Lisette Carrasquillo, Luz M. Rodríguez, Anadelia Pérez, María Viera, Graciano Sierra, Rafael Sierra Pastrana, Juana Díaz, Delvi Santiago, Ramón Meléndez Vázquez, Lázaro Pérez Pérez, Carlos Daniel Aguiar Acevedo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por los cumpleaños de Milton Burgos, Nodlin Burgos Sierra y Yoliris Montañez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocados junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios y Padre bueno, acoge las súplicas que te hemos presentado. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, tú has querido que tus sacerdotes sean ministros del altar y de tu pueblo. Te rogamos por la fuerza de este sacrificio, que su ministerio sea siempre de tu agrado y de frutos perdurables en tu iglesia.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y su obispo auxiliar Tomás. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Jesús.
Padre Santo, después de fortalecer por la participación en este sacrificio, da nueva vida a tus sacerdotes y a todos tus hijos e hijas para que unidos a ti en el amor puedan servirte dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Antes de la bendición final, recuerde que usted nos ayuda a continuar celebrando la Eucaristía aquí en el canal y transmitiéndola y compartiéndola, colaborando con nuestro canal. Al final, usted va a ver que siempre se pone ahí un icono para que usted con su celular pueda hacer su aportación al canal en esta programación específica de la misa y en cualquier otra. Recuerde colaborar con nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.